cuánta carga se ha llegado. La fijé está en la plataforma del hangar. Súbela a bordo del transbordador. ¡A prisa! Vuelve a funcionar. Ve a la plataforma del hangar y sube la efigie al transbordador. Me dirijo hacia la cubierta de vuelo. Dios. Allá voy. Deséame suerte. Sí, suerte, suerte. Y regresamos. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Atracaré el transbordador. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador. Balas, fuego.
entrando en zona de gravedad cero. Muertos.
de gravedad. Entrando en zona de gravedad cero. De acuerdo, ya está en posición. Pero sigo teniendo problemas con los malditos controles de carga. Isaac restablece la gravedad en las alas y podré subir a bordo la efigie. De zona de gravedad cero. Subiendo cargamento 782. Está a bordo. Por favor, venga conmigo. Juntos podremos detener la agnosis colectiva. Terminar con esta pesadilla. Por fin. ¿Cómo qué? ¿Se prepara esa nave? Pero en lugar de irme, tengo que ir a salvarme. ¡Por aquí! ¡Corra! ¡No perdamos tiempo! ¡Hagámoslo! Espera, Amelia. ¿A dónde vas? Espera. Lo siento, Isaac, pero no podía dejarte seguir con esto. Supongo que debo agradecerte que encontraras la efigie. Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor. Gracias por ayudarme a encontrarlo. Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo. Lo que Cain no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto. El planeta entero era un gran experimento. ¿La efigie? ¿Esa reliquia divina? Obra del ser humano. La reprodujeron hace unos 200 años, a partir de la efigie verdadera. Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra. Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron. Lo trajeron a X-7 y lo activaron. ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas. Sellaron el sistema, pensando que nadie se enteraría. Pero entonces CF mete la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. Cain tenía razón acerca de la gnosis colectiva. La efigie la mantendría a raya, pero eso no importa, ¿o sí? Ya tengo la efigie, y todo este sistema se puede ir al infierno. Si te sirve de consuelo, hiciste un gran trabajo. Ya nos veremos. ¿O no? Isaac, soy Nicole. Necesito tu ayuda. ¡Ayúdanos! ¡Ya! ¡Estoy en la sala de control de vuelo! ¡Date prisa, Isaac! ¡Por favor! ¡Te amo! ¡Maldita sea! ¡Ah!
nos traicionó la chica. Trabajaba para el gobierno para descubrir el experimento que hicieron. ¿Isaac? ¿Eres tú? Nunca creí que volviéramos a estar juntos. Dios, lo siento, siento mucho lo que hice. Nunca quise hacerte daño. Tienes que traerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Cometes un gran error. Esto no ha acabado. Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito, expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapar. En el de ningún. Aquí viene. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Isaac. Ahora vete, sube al transbordador. Te veré allí. Claro que haciendo lo correcto, Isaac. Por fin estamos juntos. Como siempre debió ser. Sabía que regresarías a buscarme. Nada nos podrá parar.